Bueno, es una adaptación muy, muy libre, libérrima, de la comedia de Plauto, más que una adaptación y, o una versión, es una reflexión sobre la comedia de Plauto, anfitrión, utilizando algunos momentos, los más divertidos de la comedia, ¿no? sobre, la, eh, sobre el concepto de la divinidad y sobre la, la presencia de los relatos relacionados con los... Con los dioses en las mitologías de todo el mundo y específicamente en la mitología griega y en la romana que viene de los griegos, no. Eh, eso es lo que es la comedia. Es una reflexión acerca del concepto de la divinidad. ¿Qué significa la divinidad? ¿Qué significó para los antiguos, para los clásicos? Eh, ¿Qué era Júpiter? Para nosotros Júpiter es un cachondeo. Ahora nadie dice yo creo en Júpiter, ¿no? Eh, pero la palabra Júpiter, por ejemplo, eh, viene de una un, unión de dos palabras que es Diu y Pater, significa padre de la luz. Realmente. Eh, Júpiter es. es el que ha creado la luz, ¿no? Entonces en todas las mitologías la cuestión de la sabiduría y el misterio de la divinidad está asociado a la luz. Y en el siglo XXI la luz sigue siendo uno de los grandes misterios del cosmos, ¿no? Los grandes investigadores, los. los eh, desde Carl Sagan a los, a los físicos eh, siempre se enfrentan con el tema de que la luz. La luz eh, se nos escapa ¿no? el, eh, y sin embargo el universo se rige por la pauta de la luz. La luz es como el andamiaje, la estructura de, de, de todo lo que existe, de nosotros mismos. ¿no? Entonces con eso y con mucho humor eh, yo he construido un espectáculo a la medida del público actual basado en, lo, en los mitos antiguos.